Conexión Sur es un espacio creado para la juventud. Por eso te invito a que te conectes a través de nuestra página web www.fiju.com.be e interactúa con nosotros a través del Facebook con el nombre de Fiju Juventud o por el Twitter fiju@sanfco. Mantente activo y al día con toda la agenda cultural que promueve el Fiju. Si tienes algún comentario o sugerencia, escríbenos a nuestro correo electrónico conexionsur@fiju.com.be. Y te invito a que te acerques a nuestra sede principal, ubicada en la Plaza de la Juventud, o a la segunda sede, ubicada en el antiguo Sumaque. Hoy, en Conexión Musical, nos invaden con su buena vibra la agrupación de reggae y ska zuliano Naya. ¡Bien, yeah, man! ¡Eso! Mi nombre es Asamir Soto, población El Universo. Mi nombre es Javier Ferrer, Maracaibo. Gabriel Ferrer, baterista de Naya, Maracaibo. Osvaldo González en los teclados y los controles, en Maracaibo. En principio, realmente, el grupo se llamaba Naya Bingi. Naya Bingi a la Fundación de la Mañana. Realmente tiene muchas connotaciones esto de Naya Bingi. Es el nombre de un tambor, es un ritmo, el nombre de una diosa. Pero el concepto que le dábamos para el entonces era la Fundación de la Mañana. Creamos todo ese concepto, el amanecer, un nuevo comienzo, un nuevo día. Así que esto se transformó en Naya y esta palabra pasó a tener ese contenido. Pues un grupo de amigos con inquietudes y bastantes ganas de vibrar en una frecuencia energética bien linda como la música, se reúnen y un día dicen, oye, esto que hacemos en las rolas y en las plazas y que la gente siempre espera, deberíamos hacerlo formal. Así que siempre nos reuníamos bajo un árbol en la urbanización donde vivían dos de los fundadores integrantes, que es Gabriel Ferrer, guapito, y Javier. Bueno, nos reuníamos cada vez que llegábamos de la universidad, todos los fines de semana, y armábamos la pachanga ahí. Entonces, es ahí donde se crea la Fundación de la Mañana. Naya nace en el 2004, ya tenemos 7 años, vamos a cumplir 8 años ya dándole en pie de lucha. Bueno, Naya es una fiesta ambulante, sí, siempre con la buena vibra, siempre representando ritmos latinos, ritmos afrocaribeños, siempre presente la base del reggae y lo primordial así, el ska, el rocksteady, que es lo que más nos identifica como tal. Pues. O sea, pero Naya en sí es una fusión, una pachanga,
de cumbia, tenemos salsa, tenemos batucada, tenemos... Yo diría que sería como pabellón style. Un pabellón style. Bueno, creo que lo que nos hace único más que todo es pues que somos una familia y disfrutamos lo que hacemos. Muy pocas bandas realmente están como que entregados y disfrutan 100% lo que hacen, y fusionarse y reunirse, hacer música, bien sea con instrumentos o aquí como estamos ahorita con lo que tenemos, pues. O sea, sin... O sea, hay poquita gente, mucha gente. Para nosotros disfrutar es lo que nos hace único, creo que es lo más importante. Cabe destacar también que Naya empezó como una fiesta. Y cada vez que tocamos, cada vez que asistimos a algún evento o a alguna reunión, alguna rola, pues se arma inmediatamente la fiesta, la energía, es mucha energía. Eso creo que es lo que nos identifica, como dice mi amigo Osvaldo, pues que disfrutamos. Y cuando disfrutamos, pues rebotamos esa vibra al público y ellos nos la transmiten igual. Esa fiesta, esa energía con muchísima fuerza es Naya. Existe, la vida tiene demasiados matices, demasiados colores realmente. El agua, el sol, la luna, todo es fundamental para tiene contenido para escribir nuestras canciones. No simplemente es la fiesta que estamos aquí definiendo, sino que además se transmite un mensaje. Y ese mensaje nos lleva a pensar cuando vamos a escribir esto, que es lo de... cosas que están pasando, realidad que pasa en la calle, alternas para todos, pero que realmente nos están afectando. Esos son los motivos por los cuales escribimos. Se me acabó. Seis noches pude dormir.
Compuestos tenemos alrededor de 20, 22 temas que están, no todos están listos, pero listos para el disco tenemos 13 temas. Pronto va a salir nuestro primer disco, estamos muy emocionados, hemos luchado muchísimo por eso y ya por fin lo vamos a tener. Este disco se llamará Sabiduría Salvaje. Pretendemos que antes de que termine este año sacaré esa primera producción. Como dije, ha sido bastante difícil, pero sabroso, porque nos ha enriquecido esa batalla para poderlo lograr. Naya siempre ha tenido mucha fuerza con respecto a las adversidades de la vida, y este disco nos ha enseñado a crecer. En enero, más que todo, tuvimos un festival en Mérida, del cual participamos junto a 40 bandas, y Naya quedó clasificada entre los 10 primeros, que se ganó un disco con 9 temas. Entonces estamos ahorita escogiendo de las maquetas que hicimos tenemos como 2 años haciendo maquetas, esos 9 temas que van a ese disco, y arreglándolos y poniéndolos bien. Sí, Sabiduría Salvaje, realmente lleva el nombre de Sabiduría Salvaje porque hemos aprendido dándonos tropezones, hemos aprendido de manera empírica. Lo hicimos a ciegas, en la oscuridad, y poco a poco fuimos buscando la luz. Entonces es por eso que lleva el título de Sabiduría Salvaje. Así, esta producción la logramos gracias a Dios logramos tenerla, pues porque participamos en un festival y pasó una anécdota muy cómico. Resulta que Naya siempre ha sido una gran familia, siempre han sido muchísimos músicos, pero para ese momento de nuestra vida, en enero del 2011, sucedieron diferentes cosas y resulta que nos vimos solamente una parte de la banda en Mérida, y la otra parte pues no podía ir. Como tenemos la música enriquecida con instrumentos de viento, con diferentes instrumentos sinfónicos, sentimos que iba a haber un hueco, nos sentíamos incómodos, sentíamos que íbamos a tocar incómodos en el festival, pero realmente fuimos para disfrutar. Entonces cuando estamos allá y nos vimos que no estaba la banda completa, sino que estábamos como cuando empezamos hace 7 años, dijimos, bueno, vamos a gozar, no venimos a concursar. Para nuestra sorpresa, pues una semana después de llegar acá a Maracaibo, uno de los chicos, creo que fue Javier, se mete en la internet, ganamos, nos ganamos el disco, mi pana. O sea, eso fue increíble, porque una producción con tantos instrumentos, con tantos sonidos, es bastante costosa. Y realmente no tenemos los recursos como para costearla. Y bueno, Dios aprieta pero no ahorca. Aquí tenemos la producción, ya falta poco para irla a grabar. La luz de quien me guía no me fallará. Estrella de Occidente hoy brilla más. Maestros ascendidos comulgando por la paz y combatiendo la oscuridad. La luz de quien me guía no me fallará. Estrella de Occidente
Sur. Esta tarde, Naya está presente para toda su gente. Bienvenidos a la Fundación de la Tierra y la Mañana. No lo olviden a los que nos dan el apoyo. Gracias, Conexión Sur. Llegó el momento de despedirnos. Recuerda que Conexión Sur es un espacio abierto para toda la juventud. Mantente activo, full energía, buenas acciones y nos vemos en el próximo Conexión Sur.